serio? Cariño, ¿cuánto te he echado de menos? Tú también a mí, ¿verdad? Precioso. Bien, Eda. Di lo que quieras decir. Vamos a hablar. Tener a Kiraz fue una decisión complicada. Pero no me he arrepentido de ello en ningún momento. Solo lamento no habértelo podido decir. Pero recuerda que tú me echaste a la fuerza de tu vida. No podía decírtelo. Sé que cometí un error. Debí decírtelo al principio. Pero no podía. Serkan, por favor, di algo. No te quedes callado. Grita si es lo que quieres. Vamos. Por favor. No hay ningún motivo para gritar. Lo he estado pensando. Tienes razón. Creo que yo en tu lugar habría hecho lo mismo. ¿Hablas en serio? Si me hubieras dicho que estabas embarazada, probablemente habría querido que abortaras. Y Kiraz no habría nacido. ¿Y Burak? ¿Siempre le llama papá? Le llama Buba. La abreviatura de Burak Balci. ¿Qué le has dicho a Kiraz? Que su padre ha muerto. Que es astronauta. Mi papá es astronauta. Está viajando por el espacio. Increíble. Te llamas Kiraz y tu papá es astronauta. ¿Y tu mamá entonces qué es? ¿Un unicornio? Mi mamá es un hada. ¿Has tenido alguna novia que fuera un hada? Astronauta. O sea, que no se lo inventaba. Muy original. ¿Qué podía hacer? Yo crecí sin padres, ya lo sabes. Lo único que me hacía seguir adelante era su amor. Sé cuánto sufriste tú de pequeño. Que tu padre no te quisiera te marcó muchísimo. ¿Qué le iba a decir a mi hija? ¿Que tenía un padre que no la quería? ¿Qué podía hacer? Le dije que era astronauta, al menos es una niña feliz. ¿En qué piensas? No puedo digerir esto tan deprisa. Necesito un poco de tiempo. Necesito tiempo para poder pensar en mis próximos pasos. Vale, está bien. Ahora preferiría estar solo. Lo entiendo. Vale, me voy. Mira. Aquí hay fotos y vídeos de ella. Aquí lo tienes. Por si alguna vez te apetece ver cómo ha ido creciendo.